Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Soy Gekon. Seguimos aquí nuestra aventura con el rey Gekon de Britania. Ya con 46 años, su heredero tiene 21 actualmente. Nuestra hija está casada ahora mismo con el rey de Escocia, lo cual nos supone una buena alianza. Tenemos aliados a Escocia y Francia. Y acabamos de entrar un poquito en Irlanda. ¿Os acordáis el chico que traje de Britania? Ahora mismo puede reclamar todo, ¿cómo se llama? Todo Bretaña, que realmente solo es esto, pero oye, menos es nada, ¿no? No sé si dejarle a él que vaya solo atacando al rey monje. Es que no sé si me merece la pena meterme aquí. Estando Francia ahí, lo único que puede pasar es que me ataque. Italia se ha metido en Valencia. ¿Qué pasará? La verdad es que los cambios fronterizos en esto sí que se notan muchísimo. Vale, chicos, vamos a seguir un poquito. ¿Qué hace un ejército francés ahí? Hijos sin tierras. Tenemos a nuestro hijo aquí. Nuestro hijo no, nosotros. El rey Gekon de Britania, por Dios. La alianza con Francia se ha roto. Este ya no es maestro de espías. Ya no es maestro de... Él murió después de una larga enfermedad. Vale, vamos a parar. Y hay que revisar esto todo otra vez. Todo lo que he dicho, olvidarlo, ¿vale? Formar alianza, sí. Formar alianza, no. ¿Por? Declarar guerra. Hacer tributarios y los cojones. Enviar regalo. Joder, 200 para 10. Realmente no deberían tener motivos para atacarme. Pero fiaros vosotros, ¿sabéis? Vale, vamos a ver quién tenemos por aquí. Es un vasallo poderoso. El obispo de no sé qué. Y Lucas, conde de Elstons. ¿Este es bueno en algo? En administración. Y maestro de espías. Te vamos a poner de maestro de espías, amigo. A ver. Mariscal, no es que me raye mucho el mariscal, pero debemos tener uno un poquito más decente. A ver, esto así. Y títulos honoríficos. Enano de la corte, bufón de la corte. Cuidador de cisnes. Maestro de cuadras. Vamos a poner este. Y senescal. Al conde de Cornualles. El copero. Al conde este. Y listo. Mis mercenarios siguen a lo suyo. Y nosotros no teníamos... Creía que teníamos algún hermano. Pero no. Heredero. Vale. El consejo está descontento. Hasta el 95, dos añicos. Vale, duque... Ha usurpado el ducado de Cornualles al rey Gekon. ¿Cuánto dinero tengo a todo esto? Vale, vamos a crear este título. Vale. Y se lo vamos a ofrecer aquí al amigo. Pretende título. Pues te lo vamos a dar, duque de Hyde.
con todos los títulos incluidos, ¿vale? Vale. Murió su esposa. Lo malo que se han hecho duques estos. No quería que se hiciera duque el de Cornwallis. ¿Y por qué rechazan mi oferta de alianza? Negociamos pacto de no agresión. Vale. Y formar alianza. Vale, con esto no podemos. Debe tener... Vale, ¿contra quién nos ha llamado a la guerra? Contra estos. Pues voy a sacar todas las tropas. Y vamos a ver qué conseguimos. Vamos a ver qué nos falta en este personaje. La diplomacia estaría bien. Somos terco, nos falta diplomacia. Erudito, aprendizaje muy muy bien. Humilde, ganamos piedad. Y musculoso. No estamos nada mal de marcial. Me gustaría algo de diplomacia. O intriga, también sería... Vamos a hacer esto. Aprendizaje. El de espías. Vamos a enviarlo a Bizancio. Y tú también investiga, amigo mío. Creo que ya tengo todos. El consejo. Puestos. ¿No hay ese? Mi canciller consejero. Qué raro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Pues ese lo guardo para algún puesto después. Escocia, Lotaringia de facto sobre Lotaringia. Vale, aquí van. Así les podemos hacer bastante daño, chicos. Vale, aquí tenemos 2000. Y vamos a subir. Vamos a la capital de Jorvik. Están bastante débiles, ¿eh? Espera, vamos a ayudar primero. Que van muy justos. Un niño de infancia. Esto que tiene 12. Francés no. Adoradora. Venga, así. Vamos a ver si podemos acabar con algún ejército de estos. Aunque acabáramos con este, más que suficiente. Duque de Heath ha declarado guerra por el Warwick. Me dices que está atacando a toda Mercia. A ver. Atacando a Reina de Mercia en guerra por Warwick. Vale, quiere esto.
Sería muy interesante que lo lograra. Vale, vamos aquí a Jorvik. No, Jorvik nada. Olvidémonos de Jorvik. Nos interesa estar bien con Escocia, chicos. Hostias. ¿Ya no estamos para irnos a casar con la francesa o qué? Heredero, ¿tienes alguna hija, chico? 10 años con el heredero de Francia. 10 años tiene la chavalica, pero es que no tenemos hermanos. Tampoco es que nos la debamos jugar. ¿Con algún vikingo podríamos? No. Hijos, solo tiene hijos. Hostia puta. Serían 4 años y es muy joven. Princesa, tu prima. Son primos estos. Vale. Esta tiene muy buenos atributos. Vale, concentrar esponsales. Sí. Así conseguimos un pacto de no agresión, chicos. Vale, está ganando a Mercia, ¿eh? Atención, que está ganando a Mercia, mi vasallo. Y este está aquí. Regente. Dejaros de conjuras, que no es momento para conjuras. Lo que sí que haremos banquetes en que terminemos esta guerra. Está más que ganada, pero... Vale, venga. Vamos a eliminar estos. Muy bien. Vale, Lotaringia es suya. Digo, Lottingham. Así, perfecto. Venga, volver para casa. Nos llevamos bastante bien. Enviar un regalo. Vale. Enviamos un regalo. A mi hermana le deberíamos enviar otro. Es que le hemos enviado una lesbiana. Tiene que estar cabreado sí o sí. Todo sea por el reino, ¿no? Ya tiene 11 añicos la chavalica. Me gustaría que me acompañaras a una pequeña reunión de amigos. Por supuesto que iremos, Duque de Cornualles. Vale. Ya estamos. Todos fuera. Vale, revocar títulos permitido. Impuesto del noble 25. Leva. No, es que no quiero esto. El obispo, adversarios, duque Alfred de Wich. A cambio de un favor. Es que no quiero favores.
Luego probaremos otra vez lo de comprar, favor. Francia atacando. Guerra por Ducado de Baviera con Dario. Jodo. Como gane aquí Francia en esta guerra, chicos, se va a hacer con un cacho guapo, Aunque parece que uno ha heredado. Joder, ha heredado Lotaringia y Italia entera. Hostia, qué cambios de. Pedazo de cambios que hay por aquí. Celebrar gran torneo. Sí, vamos a celebrar un torneo. Me dará prestigio. Lo cual me va a ayudar. Vale, parece que nuestro duque está ganando ahí en Mercia. Lo cual va a ser perfecto. Vale. Batallar durante 2 horas. A ver si no tarda mucho. Vete ese abierto camino hasta el tercer gran puesto. Una actuación valiente, segundo puesto. El conde E ha sido coronado como ganador. De verdad se lo merece. El torneo ha acabado y ha llegado el momento de saborear la gloria. Un evento glorioso. Perfecto. Vale, nuestro duque va a ganar, sí o sí. Defendiendo contra el rey Sigrid. Guerra Santa por Mercia. Guerra Santa por Wessex. Reclamar esto. Este no es vasallo nuestro, ¿no? No. Nos propone que le mandemos más tropas. Las vamos a mandar. Perfecto. Nuestro vasallo se ha expandido. Ahora bien, estamos en un punto bastante extraño. Otra vez. A ver si consigue. Y Mercia está defendiendo contra revuelta de Mercia. Al de Cornwallis me gustaría ir dándole esta zona. Vale, quiero que vengáis aquí. A recuperar territorio perdido. ¿Y cuándo falta para que venga mi esposa? Tiene 13 años, 2 añicos y ya tenemos a la chavalica aquí. Estoy guardándome esto. La ambición. Muy bien. Muy bien, más tecnología. Vale, vamos a la caza.
Deberíamos mirar cómo va la guerra en Francia. Parece que han hecho una espada blanca. Revuelta bávara, es que es normal heredar semejante territorio. Tengo que echar un vistazo a los edictos de Wessex y encontrar una manera de reforzarlos y hacerlos más difícil de conquistar. Si el condado asediado, los edificios no me inspiran, pero tengo un amigo excelente para este tipo de cosas. ¿A qué estoy esperando? ¿Un asedio? Simplemente pregunto. Mi señor, he recolectado el diezmo. Perfecto, 49. Esto se está formando guapo, ¿eh? Le costará una gran suma de dinero reparar los edificios antiguos. E incluso si reparan, no me asegura que resistan el deseo, que serían derribados. Recuperar tanto material que sea reversible y construir de nuevo va a costar. Si quieres mi ayuda, te va a costar un poco más. Sí, es la mejor idea. No quiero conocer más gente. No, yo quiero ser sociable. A ver qué pasa con la guerra esta. Joder, lleva recolectando el diezmo dos veces, ¿eh? Está atacando a Rey Murphy. ¿Quién te está atacando? A eso puede de sobra, no me jodas. Puede de sobra, mi amigo el escocés. Rey Luis el Tartamudo ha forjado una alianza con Aldelfonso el Sabio de Asturias. Guerra Santa por Aragón. Vale, se han metido a echar patas a los moros. Hay un noble guerrero en la puerta. Dice que es un veterano en muchas batallas y desea convertirse en un campeón de vuestra casa. Alaba vuestra habilidad y honor y se compromete a defenderla siempre que su causa se la aceptéis. En vuestro séquito. Eadreath. Perfecto. Vamos a ver. Tú. Es fuerte, valiente y paciente. Vale, tengo alguna hermana de estas raras que ya no me van a servir. Tú mismo. Matrimonial. Pues me interesaría una boda matrimonial aquí, ¿eh? Sí. Perfecto. Saldrán buenos hijos de ahí. Y aquí vienen los vasallos de los vikingos. Pero vamos, demasiado tarde. Tu madre te viene a ver. Mi hijo, estoy preocupada. Tu cabello no parece tener en cuenta tus intereses. No voy a deshacerme de él. Mientras observa a los pájaros volar con gracia por el aire, te pregunta si el hombre no puede hacer lo mismo. Ya ha habido intentos infructuosos para fabricar artefactos voladores en el pasado, pero su diseño era claramente de locos. Buscamos otra manera de aprendizaje. Venga, 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 venga. Vale, hemos ganado la guerra. Pues a Venecia, por ejemplo.
Vale. Amiga mía, tú aquí en intriga. Podemos reclamar algo, reclamar rehenes. Ah, joda, Francia, si los cojones le va a reclamar nada a Francia. Aquí solo le podemos hacer tributario. Mercia sigue en su guerra. Guerra Santa por Lancaster. Esta sí que me podía interesar. Pero necesitaría una alianza. Mira, nos da alianza, chicos. Si nos da, empezamos una guerra aquí. Declarar guerra por Mercia no me interesa, por Lancaster sería. Dicen todos que sí. Vendrían dos mierdecillas. Vamos a ver cuántos hombres tiene Francia. Tiene 5.000. Nosotros no podemos contratar a alguien, pero debería valer. Guerra Santa por Lancaster. Vamos a intentarlo, coño. Le vamos a perder aquí 300 hombres porque sí. Muy bien, venga, la vamos a poner a nivel 3 de velocidad. Tenemos a Escocia, tenemos a Francia ayudándonos. Y ya nos casamos, chicos. Oh, encima es guapa. Hostia, justa, moderada, tímida. Casta, uy, eso de casta no me gusta, pero bueno, a mí me mola. A mí me mola la gasolina. Vamos a preparar un heredero, nos aumenta la fertilidad. Vamos a acabar con este ejército. Nos faltan comandantes. Son buenos, no son malos. Pero este es cojonudo. Venga. Este es lo que viene por ahí. No debería perder hombres en esto. Perfecto. Tenemos 600, ¿vale? Eliminar este ejército tendría que ser nuestra prioridad. Vamos a contratar a una compañía. Esta es la compañía blanca. Y vamos a ir aquí. Joder, parecen romanos los franceses. Mil hombres, ahí hay 1.500 franceses, han venido a apoyarme. Vamos a jugar. Habéis jugado durante horas y no hemos conseguido nada, pero vamos a ayudar aquí al francés que le van. No vamos a llegar, no vamos a llegar, chicos. Le superamos mucho en número. Hemos aumentado los conocimientos militares. Excelente. Venga, echarlos para atrás. Tenemos uno de nivel 23. Y por ahí vienen franceses y escoceses.
Mientras observas a varios pájaros volar con gracia en el aire, te preguntas por qué el hombre no puede hacer lo mismo. Ya bien, venga, pues nada, no nos queda otras cojones que iniciar la investigación, ¿no? Perfecto, perfecto, chicos. Vamos a eliminarlo. Me gustaría eliminar este ejército lo más pronto posible. Movido por el deseo, comenzamos a construir una máquina voladora. Esperemos que nadie se mate en el intento. Vale, va, vienen aquí. Eliminamos a estos que han venido a ayudar. Prototipo de máquina voladora está casi, pero... sería estúpido volar nosotros, exacto. A ver qué candidatos son. Otis, el hijo gordito del cocinero. Vamos a coger a un perro. No vamos a coger a un ser humano, ¿no? Localiza un escarpado. Realizaré un vuelo en algunas. Antes de que puedas atar al perro, el atirujo, el perro del herrero. Un auténtico se acerca. Yo lo sabes, rápidamente decides ocupar su lugar. Herido. Tumbado en tu alcoba, amoratado, pero vivo, piensas. En la naturaleza de tu caída en picado de la cantina de tu aparato volador se ha destrozado. Y puede que nunca veas a un ser humano surcando los aires, pero esta experiencia te ha enseñado mucho sobre Peraltu Astra. Si lo sabéis eso, pues me lo decís que es. Vamos por aquí. Tenemos que acabar con el ejército grande este. Antes de nada, mi joven esposa se ha apasionado por la poesía romántica. Está leyendo cualquier cosa romántica, traed más para leer. Venga, 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 pillarlo aquí. Que ya estamos sin dinero. Aunque ya realmente no necesitaríamos, pero... necesitamos pillarlos. Vale, pues me parece que se han ido las tropas que teníamos de mercenarios. Por suerte no se han revelado. Ha sido suerte, ¿eh? No otra cosa. Vamos a seguir persiguiendo a este ejército. Y si acabamos aquí... no tiene nada más generales, pero vienen a ayudarles. No rendirse jamás, implacable. Demasiado tarde para los refuerzos. ¡Atacad, atacad, atacad, cargad! ¡Iracundo! Muy bien. 49%, chicos. Vamos aquí a echar a estos bandidos asquerosetes. De aquí y de aquí a aquí. Que con esto ya vamos a empezar a ser un reino de verdad. Ahora ahí será cuestión de ver a quién le damos el ducado de Lancaster, ¿no? Vale, vamos a... mira, he estudiado la región... ¡No! ¡Has perdido la cabeza! ¡Arrestarle! A ver, prisioneros. A ver, quiero solicitar conversión. Tenemos que estar en paz.
Nos está viniendo muy bien la ayuda de Francia. Muy bien. Vamos aquí. Otra guerra ganada, perfecto. Y vamos a juntar ejércitos. Menudo palo le estoy dando a Jorvik, ¿eh? Perfecto. Esto lo juntamos. Esto no lo vamos a saltar. No quiero perder tropas excesivas, ¿vale? No hay prisa ninguna. A ver, ¿quién es este? Tu hermana. Diplomacia. Necesitamos un hijo, ¿eh? Vale, yo creo que conquistando este y derrotando a este ejército sobra. Tío, qué tocha que está Francia. Bulgaria no se queda atrás. El Imperio Bizantino ni se menea. Súper raro. Aquí nuestro canciller no hace nada. Vamos a enviarle un regalo, ¿no? ¿No le podemos enviar regalos? Vale, 92%. Vamos a eliminar este ejército. Si lo pillamos, guerra ganada. Y Lancaster nuestro. Hemos pillado la mitad. 100% de todas maneras. Paz. Perfecto, perfecto. Perfecto, chicos. Muy bien. Estás amenazando. Vale. Solicitantes. No vendría ningún solicitante. A ver, un solicitante a Mercia. No hay solicitud. Que os concederá un derecho por el título de rey. Os costará 100 de pedear. Y 480 al mes. No sé muy bien cómo manejar esto. No sé muy bien. Nombrar sucesor.
Obispos vasallos. Ah, vale, estos son mis vasallos, ¿no? Mi mejor candidato sería obispo Elbe Sirwisis. Fondos de campaña. Sería interesante empezar a hacer estas cositas. Muy interesante. Vamos a buscar por aquí gente guay. Solicitantes, no. Solicitantes. Algún piradillo de estos. Estaría guay. ¿Tú tienes algún solicitante? Ninguno querría Búsqueda de personajes, todos los reinos. Sexo, hombres. Cultura de mi religión. Casado gobernante, no. Gran dinastía, ¿sabéis el que nos ha llegado antes? Ducado de Wessex. A ver, cortesanos. Este es leal. Otorgar título hacendado. Vale, vamos a empezar. Esther. Otorgar título hacendado. Lancaster. Muy bien. Y Dirty, ¿no? Muy bien. Muy bien. Vale, pues vamos a seguir. Vale, se nos ha curado la herida, pero estamos señalados. Este nos invita a copas. Y nuestro amigo el duque de Alfred Wessex, que no está haciendo nada desde hace mucho tiempo. Porque quiero este territorio. ¿Se ha hecho católico o qué? ¿Y aquí alguien que se ha hecho duque o qué? Interesante. Pero no es que tenga nada. Es un condadico de mierda. Vale, vamos a conceder un comandante más. Bueno, ya se va bien. ¡Uy, buah! ¡Uy, buah! División otra vez entre los reinos. Hostias. ¿Y París es de Aquitania o qué?
ley de sucesión por elección. Y el de Francia. Hostia, esto no es un curling, chicos. Le acaban de hacer la chasta. Le acaban de hacer la chasta. Esto también es selectiva. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿No tendrás algún ducado que a mí me interese? Duque de Orleans. Vamos a mirar solicitantes. Qué rico, qué rico. Y fuerte, ¿eh? Ducado de Anjou. Un capel. Dios, qué putada. Qué putada que ahora no tengo ningún territorio que dar. Estamos en paz, no podemos atacar así. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Pues, ¿cuál era? ¿El de Anjou? Este me lo voy a traer a la corte, por si acaso. Que sería igual darle un condado de estos, pero es que no me apetece darle un condado dentro. Y tú a ver si haces algo. Hostia, qué bien. Vale, está en guerra, Segunda Guerra Santa por Moray. Vale, no debería de necesitar ayuda. Pero bueno. Han aumentado mucho mis levas. Campo de entrenamiento, vamos a hacer infantería ligera. Y demás. Ya os digo, no debería ser problema. Muy bien. Pues nada, venir aquí. Este le dará mismo. Mi consejo... Este es un puesto que puedo poner porque sí. Este que es el conde Othmod de Bretonia. Vamos a ponerlo ahí en el consejo. Seguidores, adversarios indecisos. Alcalde, obispo. Ahora no tenemos dinero, o sea que tampoco hay mucho que hacer. Pero me gustaría volverlo a subir. Y a ver aquí si podemos hacer algo.
evocar títulos. A infieles sí que estaría bien. Y lo de obligaciones. Seguidores del Duque de Cornualles. Duque de White. Solicitar apoyo en el consejo. Pero me pedirá un favor. ¿Y comprar un favor? Sí. Vale, esperad que ya nos casamos. Me estoy casando con mi hermana. Ah, no. Vale, el conde de Chester. Uy, qué susto. Perfecto, a ver. Pedir apoyo en el consejo. Al cobrar el favor. Vale. Comprar un favor. Vale, ya tendríamos dos. Nos faltaría uno. Nos faltaría uno, chicos. A ver dónde pone lo de comprar favor. Comprar un favor. Vale, perfecto. Perfecto. Nos deben un favor. Pediría apoyo en el consejo al cobrar el favor. Perfecto. Y vamos a subir esto, ¿no? Impuesto noble, 20%. Leva mínima, 40. Leva máxima, 40. Ahí era leva mínima, 30. Ahora sube a 40. Vale. Equilibrad para devolver el favor al rey Gecón. Perfecto. Esta guerra ya había terminado, ni cuenta me he dado. Y esto es una puta mierda, de verdad. Cuando quieren hacer un puto alegato. Perfecto. Eso sí, nos hemos quedado más pelados. Vale, mi esposa está embarazada. Vamos a ver si tenemos un hijo. ¿No lo ha contratado nadie a estos o qué? Bueno, nosotros tenemos que seguir conquistando. Ya tenemos gran parte. A ver qué es esto. El rey de Britania ha aceptado la llamada a las armas de... Vale. Pues que se ocupen ellos, ¿no? Hasta el 911. 11 o 2 si falta, ¿no?
Esto está bastante jodido. Eso de que tarden tanto en hacer una puta reclamación. Podría ser como el... como en el Europa Universalis. Eso sí que tendría que cambiar. Muy bien. Pues nada. Otro jergón. Con. Menuda casa putas el Europa, Menuda casa putas. El Imperio Bizantino ni se menea. Vale, vamos a mandarte más hombres, pero hijo mío, haz algo. El legalismo tiene que estar a nivel 3. Después de años de cuñada de planificación, corte duque de Cornualles ha levantado un gran ejército de mercenarios, pero antes se ha declarado una intención de presionar con demás. Vale. Pues vete donde quieras. Los Carlin ya se están empezando a joder, Aquí un capet. Muy bien. Aquí es cuestión de ir buscando, por ejemplo, estos solicitantes. Pomerania, yo qué sé. Ducado, ¿cuántos solicitantes tiene? Siempre hay un hijo bastante cabrón en todas las familias. Los prometidos pueden casarse con mi hermana, ¿vale? Y ahora vamos a ver si nos da alianza, ¿no? Atacando al califa, guerra santa por Armenia. Mira, ahora sí que me daría alianza a los cabronazos. Ahora no quiero, que estás en guerra. No vamos a hacerla. Visto lo visto. Vale, vikingos fuera. Intrigas. Construir un observatorio. Es que no había utilizado esto. Venga, vamos a construirlo. Has iniciado la construcción de un observatorio. Llevará tiempo a recoger todos los materiales necesarios y tenerlo todo en orden. No puedo esperar. Bizancio va con todo. Aunque el desgaste... acaba de pedir 2.000 hombres por desgaste, creo. No va a llegar. Escocia se sigue haciendo fuerte. ¿Heredero? ¿Quién sería el de heredero? Condado de Halsas.
Obispos vasallos. El observatorio está finalmente listo. Te preparas para realizar grandes y primeras observaciones. Me pregunto qué cosas extrañas descubriré. Mi mejor candidato. Obispo de... Capellán de Britania. Pues nada, vamos a apoyarle con dinero. A ver si podemos tener alguno de los nuestros. Vale, ya estamos nosotros los primeros. Será cuestión de ir poniendo cardenales, ¿no? Vale. Fondos de campaña. Supuestamente esto es para intentar meter a uno en cardenal. Hostia, ¿y ahora qué pasa? ¿Y Escocia? Ha pasado muchas noches mirando las estrellas en el observatorio, es verdad, fascinante. Y hay tantas preguntas. ¿Cómo se mueven las estrellas? ¡Ay, ay, ay! Hay algo extraño ahí fuera. No, sí, sí, hay algo extraño. Esto de Aquitania va a acabar mal. Vale, acaba de crear el ducado de Lancaster, mi amigo. Concertar matrimonio con mi cortesana. Oye, pues toma, si te hace ilusión, si te has encaprichado. No hacemos más que mandarle soldados a este gacho. Giselle Carlin. Mi madre ha muerto, ¿no? Podríamos presionar el reino de Francia. Reclamar a Anjou. Hostias, reclamar a Anjou estaría muy, muy bien, ¿eh? Pero claro, es que tampoco tengo para darle ahora territorios. No tengo dinero para hacer un castillo ahí y decir, venga, todo para ti. Aliado este, no me jodáis. Pero ¿con cuántos está aliados Aquitania? Digo, Francia. No pasa nada, no pasa nada, oye. Que hagan ellos sus guerras. A ver si Bizancia avanza un poco. Esto va a caer ya. La investigación que llevaste a cabo anoche en tu observatorio por la noche es fascinante. Podrás avanzar en tus estudios, pero necesitas comprar un equipo superior. Venga, 30 de oro. Lo que sea necesario. ¿Se ha metido alguno mío? ¡Sí! ¡Sí!
Vale, pues ya sabemos cómo meternos. Yo quiero al Papa de mi lado. Chicos. No me jodáis. Pues poco me ha durado a mí esto. Este es joven. Vale. Menudo mierda. Vamos a mejorar las relaciones con el pontífice. Y aquí, tú vas a mejorar aquí. Y el gacho este no hace nada, sigue sin hacer nada. Deseo soledad. Joder, si tuviera un imperio. Esto ya estaba. Vale. Mi canciller está atacando al reino de Mercia. Me parece perfecto. Por lo menos que alguien se expanda, ¿no? Y aquí o lo han descubierto o no sé qué cojones pasa. Sí, pues no lo sé. Opinión de Benedictus. Pero un antipapa no merece la pena. Los estudios que han llevado a cabo hasta ahora el observatorio han convencido de que muchas cosas extrañas en el cosmos. Existen pocas fuentes, pero no hay nadie que las comparta conmigo. Pero has oído que existe un extraño erudito en el desierto de Arabia. De alguien que rumorea que posee vastos conocimientos de lo raro. Vale, vamos a Arabia. Es que aquí o pillas a un joven... Puedes tirar el dinero. Bueno, la cuestión también es ganar. El Necronomicon. Llegas a la morada del viejo erudito extraño Ibrahim. Tras cierta persuasión, te invita a pasar. Hablas con él mucho detalle y te cuenta el erudito Abdul el loco, quien sabía muchas cosas extrañas sobre lo que cuentas, esfera de allá, seres que no son humanos. Descubres que Abdul el loco escribió un libro llamado El Necronomicon, en el cual registró muchas verdades extrañas y profanas. Ibrahim decidió estar impresionado por tu sinceridad y deseo de conocimiento. Puede venderte una copia del libro, pero te aconseja tener cuidado, pues el estudio intenso del negro puede volverte loco. ¡Sí, deseo tenerlo! Perderíamos piedad, pero ganaríamos a la inocencia. Venga, vamos a ver. Ha muerto. K.
¿Qué más pasa de la temporada? Ha pasado unos días en Hueses, ha sido una experiencia muy agradable de haberla. Tal vez nuestros pueblos no son tan distintos. Vale, vamos a escribirle un pacto de nueva versión. Vale, pues aquí están avanzando mis vasallos, no yo. Porque no puedo, es que no puedo. Y nuestro hijo para gobernar de todas. Pero de todas. Hemos reclutado topas. Trabajando en el observatorio, a menudo los ruidos te molestan. Insectos sorprenden. Debo concentrarme. Tengo que sacar esto. Dile al papá, que os conceda el derecho al título de condado. ¡Por fin! Por fin. Por fin. Hostia, si se ha tirado tiempo. Hostia, el colega, si se ha tirado tiempo. Venga, yo lo voy a reclamar. Tenemos 4 en contra. No entiendo por qué. Del consejo. ¿Quién está en contra? Tú, a ver. Es que no tenemos dinero ahora. Pues habrá que esperar, chicos. Reino de Francia. ¿Mezquino reino de quién? Hostia, interesante, ¿eh? El puto ducado de Anjou sería la hostia, pero ahora no tengo dinero, no tengo nada. Me ha pillado en mal momento. A ver si contratan a mi compañía. Si está trabajando para los moros, deja de participar en la guerra santa bizantina como señor de. Se unió a la guerra como defensor. El libro que compraste al erudito extraño del desierto ha resultado completamente útil para ganar nuevas ideas, perspectiva en tu estudio de las estrellas y lo que hay más allá, pero sin embargo contiene algunos textos extraños e imágenes bastante inquietantes, cosas que llevan a un nivel de entendimiento que podría volverte loco. Debería dejar. ¿Qué edad tenemos? Tenemos 37. Pues lo vamos a dejar ahí. Hostias, 20%. El condenado, el negro. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Y incluso ya tenemos bastante de aprendizaje. Voy aquí. ¿Esto qué ha pasado? Joder, reina el demonio. Ha liberado al duque Alfred de Wies. ¿Has perdido o qué, duque? Ha sido... Ah, no, ha ganado. Uy, qué susto. Vale. Me faltaría pasta.
El de Esed, ¿qué le pasa? Que vivas en armonía, te ofrecemos liberar. Vale, claro. Mi esposa está embarazada. Vamos a ver quién tenemos aquí. Vamos a pedir de rescates ahora que necesitamos la pasta. Muy bien, 130. Perfecto. 149. Vamos a mirar esto otra vez. Tampoco tiene nada del otro mundo. Declarar guerra. Reclamar Milesten. A ver este que es el de menor rango. Comprar un favor. Sí. Mi consejo. Me debe el favor este ya. Le doy apoyo en el consejo. Y va a votar como yo en el próximo. Perfecto. Y ahora sí que me sale sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer esto rápido. Y segundo capítulo largo. A los próximos serán de 20 minutos más o menos. Pero los primeros hay que poner un poco en marcha la partida. Más en este juego. Esto se ha hecho Borgoña. Europa está hecho mierda. Hasta que no se vayan los Carling. La dinastía Carling. ¿Y ahora dónde teníamos este? Vale, pues mira, vas a venir. Vas a venir aquí. Ya tenemos buen ejército, ¿eh? Una hija, perfecto. Ahora iremos a derrotar a ese ejército de 2000, no os preocupéis. Además es por un condadico, pero oye, mejor eso que nada, ¿no? Y ahora es todo católico, ¿no? Son católicos estos cabrones. Muy bien. Venga, venga, venga. Perfecto. A la conclusión de la larga sesión en el Congreso decides hacer un business. Por supuesto, un business convierte a muchos en el tiempo. Parece desaparecer más adelante al dejar la cámara. Comienzas y tropiezas. Caes de cara, notas sabor a sangre en la boca. Como un... Pediremos auxilio, ¿no? Joder, 10% que muero. Vale, aparece el duque de Lancaster. Notas que el duque de Lancaster gana el rasgo de lo borracho. ¿Sí? Nos convertimos en rivales. Pues si somos amigos. Vale, vamos aquí a derrotar al ejército principal.
Tenemos rival menos 100, pero como tenemos tanto subido. Muy bien, esto está acabado. Perfecto, vamos, volvemos aquí. Llevamos al 31%. De ahí, vale. Los bizantinos ya van muy bien. No creo que tengan problemas en ganar. Bueno, si se queda con toda Armenia, ojito, ¿eh? Vamos a saltar. Perfecto. Todavía no podemos hacer la de Anjou, ¿eh? Vale, se ha muerto el Duque Alfred. Llevaba muchos años con nosotros. Conde. Conde Oddborn. Vale. Pero tú no vas a luchar. Vale, mi consejo. El duque de Witch lo quiero tener contentico. A ver en qué es bueno en diplomacia. Maestro de espías, capellán. Duque. Prefiero tener a un duque de Milao, ¿sabéis? Que no, un cardenal. Algunos huelen mal en huesos. Sospechoso de un complot, quizás sea un asesino horroroso tomando. Está acusando de conspirar contra el rey Hekon. Se ha vuelto loco mi personaje, creo. Pillé a la cazonería del duque conspirando contra mí. Cuando me encargué de ellos, el principal lo negaron, pero al final se vieron abajo y confesaron que planearon humillarme. Hostia, qué fieras. Esta serie ya va a acabar. El destino me sonríe. Mi esposa está embarazada. No voy a esconder a Hekon. No veo necesidad. Y por si acaso vamos a contratar a los... a nuestra guardia. Están viniendo, he visto un número bastante elevado. ¡Hostias! Vale, no pasa nada. Aún así son muchos menos. Y en que terminemos esto, les echamos para atrás. Vale. Me cuesta dinero, ¿eh? Pero claro, tampoco vamos a dejarlo. Vamos a pedir un préstamo. Tomar 300 de los comerciantes. Y presentamos alegato. Y aquí. Vale, 75%. Y con ganar este... esta batalla se acabó. Tenemos un bebé hijo que se llama Arturo.
Arturito. Arturo. ...85%... y vale, ¿no? Queda algo aquí. Vale, vamos aquí rápido. Paz blanca, Bizancio, Dios, que es que ya lo teníais. ¿Quién nos está atacando? Guerra de Huesques, príncipe, no sé qué. Ya lo teníais, no me jodáis. No me jodáis. Claro, no me olvide la procesa de llevarse con a caballo, pero ahora él tira agua encima cuando estoy descansando. Solo he bebido un poco. Yo soy el rey. Le enseñaré la lección. Perdona a Gekon. Lo último que recuerdo antes es disculparme con Gekon. Parece que mi disculpa no era lo que quería. Estoy en un estado lamentable. Este niño es un pensador tranquilo. Vamos a ver si terminamos esta guerra. Solo falta un 3%, chicos. No falta nada. Vamos a acabarla ya. Perfecto. Perfecto, acabemos ya. Y vamos a ver. Perfecto. Venir aquí. Y ya hemos cogido bastante, Lo único que tengo que recordar... ¡Hostias! ¡Este es la polla! Bien, conseguido las falsificaciones. Fraguar en la reclamación. Perfecto, oye, amigo mío. Esa es la leche. Vale, vale, pues ya tenemos varios, El de Irlanda lo va a disfrutar. Pero bien. Pues nada, chicos, lo dejamos aquí. Me parece que hemos mejorado bastante. El mundo está en ruinas, pero nosotros vamos mejorando, que es lo que importa. Joder, es que mirad, es que no hay nada. No hay nada. A ver, estamos en el 900 ya. Europa es una vorágine de guerras. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente. Y hasta otra.